Denuncia contra el atleta Federico Molinari por acosar a una alumna de la escuela justamente de atletismo que tiene él. Claudia. Sí, finalista olímpico Federico Molinari y además medallista panamericano. Un atleta que obviamente ya no está en competencia, pero que desarrollaba su actividad enseñando en varias instituciones. Aquí lo estamos viendo. Este es Federico Molinari, que la madre de una alumna de uno de sus institutos, la chica de 17 años actualmente, lo denuncia por grooming, acoso en las redes sociales. Comentarios que, según la madre, están dirigidos a una cierta preferencia de ella por sobre el resto de los alumnos del instituto, para describirlo de alguna manera. Son estos comentarios los que llaman la atención de la madre de esta alumna de Federico Molinari, y por este tema Federico Molinari ha renunciado a todos los cargos que tenía en los equipos olímpicos argentinos y ahora enfrenta una causa judicial. El Leo Maraval está trabajando en Tigre, en una de sus escuelas. Leo. Estamos trabajando aquí en el Club Atlético Caza y Pesca, en Don Torcuato. Aquí dictaba clases este gimnasta rosarino, finalista olímpico en Londres 2012, también ganador de la medalla en los Juegos Panamericanos. Hay que decir varias cuestiones en relación a este caso, a esta denuncia grave. Se trata de una adolescente de la provincia de Mendoza. Todo se inicia, como lo explicaba recién Claudio, hace 2 años aproximadamente, cuando esta chica tenía apenas 15 años. Se trata de una adolescente, una chica de 15 años, menor de edad. Estos contactos, Mariana, empezaron a través de las redes sociales, y lo curioso es que, según el testimonio de la madre, que fue quien radicó esta denuncia, estos mensajes eran efímeros, es decir, no quedaban grabados en las redes sociales, sino que tenían un tiempo de duración efímero, corto. Vos lo lees y automáticamente desaparecen. Esta chica viene aquí a Buenos Aires, forma parte de las clases de Federico Molinari, y ahí también estos contactos empiezan a hacerse notorios, preocupantes por parte de la alumna, porque tenía contacto ya físico, según constan en la denuncia. Hay que tener en cuenta, Mariana, lo siguiente. La joven comienza un tratamiento psicológico y es el psicólogo, el profesional, quien le recomienda confesarle esto a la mamá, transmitirle esto a la mamá, informárselo. La madre, cuando toma conocimiento de esto, radica la denuncia. Hay una denuncia penal que fue radicada el 13 de marzo en la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas y también Pornografía Infantil. Luego, Molinari renuncia a sus cargos, sobre todo en la Federación de Gimnasia a nivel bonaerense, aunque esto es también ratificado por las autoridades, sobre todo por el Comité de Disciplina de esta entidad, porque el 18 de abril es separado de su cargo en forma preventiva hasta que evolucione la causa judicial. Hay que decir también que cuando la nena cursaba estas clases de gimnasia, y luego de conocerse esta denuncia, porque primero hay una charla entre la madre de la alumna y el propio Molinari. Molinari es separado, pero asumen otros profesores, entre ellos la mujer de Molinari, Paula Cancio, que también fue denunciada por malos tratos, e incluso otros profesores, según consta en esta denuncia, habrían relegado a la alumna incluso hasta de participar de ciertos torneos donde la nena había clasificado. Claro, Leo, hagamos un punto ahí, porque esto es muy importante, claro, lo que algo, estás Mariana. Contando. Leo, hagamos un punto ahí, porque es el acoso primero que arranca por las redes sociales, escribiéndole mensajes de esa manera, pero que después pasa a la situación presencial, ante la situación que ella vive,
que le genera momentos de angustia, pide asistencia psicológica, pasa todo lo que vos describís. Cuando la madre cuenta esta situación, lo que hacen es, bueno, correrlo a Molinari y poner otro entrenador, pero ahí, además, el acoso se transforma en el hostigamiento a esa nena. Exacto. Porque la corren de lugares importantes, estamos hablando de atletas, ¿no? De competencias. Digamos, tiene una consecuencia ella haya hecho la denuncia, o que ella le haya contado a su mamá, o que ella no haya entrado en ese juego perverso que le estaban proponiendo. Exactamente. Hay que hablar de una nena que tenía el sueño de convertirse en gimnasta profesional, pero sobre todas las cosas, al margen de esto, Mariana, hay que hablar de una nena que en ese momento tenía 15 años. Por último, señalar que esto es una denuncia que está en manos de la justicia, que tiene que ser investigada y, bueno, veremos cuáles son los resultados justamente de la investigación que lleva a cabo esta fiscalía. Gracias, Leo. Reforzando un poco lo que vos decías recién, de que la chica se sintió menospreciada o que sintió sin tener ganas de seguir en la competencia. Uh-huh. De hecho, ella se había venido de Mendoza. Claro, se había venido a vivir acá, ¿no? A vivir a Buenos Aires, sí, para competir como gimnasta. En la denuncia, efectivamente, se relata un hecho presencial, que es el momento en el que él, después de una competencia, saluda a todos los alumnos chocando el puño, y a ella, según la denuncia de su madre, la agarra de la cintura y la besa en la mejilla en ese momento. Ese es el hecho presencial ratificado en la denuncia, además de las consecuencias, sí, que tuvo que ella haya abandonado el Instituto de Molinari. Todavía no se conoce ninguna respuesta de Molinari ni de ningún defensor. De hecho, no tuitea nada desde el momento en el que se hace la denuncia. Intentó una negociación, además, ¿no?, con la familia. Efectivamente, esto sucedió el pasado 13 de marzo, sí, pero no hay actividad de él ahora en las redes sociales ya hace un tiempo largo. Lo que sí vamos a escuchar es a Federico Molinari cuando era participante del programa Combate aquí en Canal 9. A propósito, ¿saben de qué? De justamente una denuncia de un alumno varón contra un entrenador de gimnastas varón que se hizo pública en el año 2018. Él había participado, Molinari, de un asado donde los gimnastas contaban esto como una anécdota y la justicia lo llamó a Molinari a declarar, el fiscal Marijuán, sobre eso que había escuchado en ese asado. Y en esa oportunidad, siendo miembro de Combate, él, sobre el acoso en el mundo de los gimnastas, decía lo siguiente. A ver. Y nos golpea, la verdad que nos mata porque, bueno, es algo que golpea al deporte. A mí me da un poco de pena que tenga que ser yo el que dé la cara y no salgan las autoridades a decir lo que hay que decir. Sí, pasó en mi deporte, pero no pasa solo en la gimnasia, pasa en todos lados. Es un mal de nuestra sociedad, de la Argentina y quizás hasta del mundo porque lo hemos escuchado en todos lados. Así que, bueno, nos toca a nosotros, hay que poner la cara y tratar de resolverlo. Esos rumores son tal cual, de esa manera. Se dicen tener cuidado con tal porque pudo haber pasado algo, ¿viste? Pero nunca algo totalmente fundamentado. Entonces uno no le da mucha importancia, menos cuando estás entrenando y dedicándote a lo tuyo. Así que nada, hoy en día esto sale a la luz. El Comité Olímpico hizo lo que había que hacer. Quizás lo que no hicieron en su momento las personas que estaban a cargo del deporte en ese momento. Así que ojalá que se resuelva todo y que se termine de una vez y que, bueno, que no pase nunca más. Bien, ¿qué va a pasar con su lugar en la Federación Bonaerense de Gimnasia? Se ha quedado suspendido. Uh-huh. Hoy se conoció, junto con que se conoció la denuncia, el comunicado de la federación donde él participaba con un cargo ahí como entrenador. Era bastante mediático, es bastante mediático, ¿no? Había participado, sí, de Combate, también bailando en alguna presentación. Efectivamente, y tenía cierto carisma para presentarse en programas de televisión, pese a que ahora, como no hubo competencias últimamente y estaba fuera de la competencia, no se presentaba en televisión.